Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Como saben, hemos tenido la conferencia de presidentes de carácter presencial, que hace una especie de resumen, de balance de lo que hemos vivido a lo largo de todos estos meses y las videoconferencias de modo telemático de todos los titulares de gobiernos autonómicos, de presidencias de gobiernos autonómicos. Lo primero que hemos insistido desde la Junta de Castilla y León es la necesidad de seguir contando con un instrumento de estas características, hacer un reconocimiento del esfuerzo que todos hacemos, en primer lugar el presidente del Gobierno, pero todos los presidentes y presidentas de gobiernos autonómicos, para celebrar una conferencia, bien de manera virtual, bien de manera presencial. Hemos insistido en la necesidad, una vez más, de hacer un trabajo previo para que las reuniones de la conferencia de presidentes no sea una suma de monólogos, sino que seamos capaces de llegar a acuerdos. Todavía no ha sido posible, pero bueno, siempre es productivo y provechoso la reunión de estas, una reunión de estas características. Hemos solicitado la celebración de la conferencia de política del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se nos ha comprometido por parte del presidente del Gobierno que a lo largo del mes de septiembre se iba a celebrar. Consideramos que es imprescindible y luego explicaré por qué. También ha planteado varias comunidades autónomas y el presidente ha decidido la necesidad de crear un órgano para afrontar la gestión de los proyectos de los fondos europeos que tienen que venir a nuestro país, a nuestra nación. Yo le he planteado la necesidad de que cuente con Castilla y León, de que tenemos proyectos que apuestan por el futuro de España y también, por supuesto, por el futuro de nuestra comunidad autónoma. Los fondos, por poner algún ejemplo, para la transformación digital y también para la transición justa, que deben tener una implicación especial en el mundo rural. Decir que Castilla y León tenemos demostrado de manera eficaz la gestión de los fondos europeos. Lo hemos hecho no solo con nota sobresaliente en el pasado, sino que siempre lo hemos hecho con lealtad y coordinación, y es lo que vamos a hacer en el futuro. Y ese compromiso con el mundo rural se tiene que ver en la necesidad de una apuesta por la transformación digital en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país. También la apuesta por la defensa del medio natural. Por supuesto, el compromiso con la política agraria común, no solo por las ayudas directas a los agricultores y ganaderos, sino también el Fondo de Desarrollo Rural, que nos parece importantísimo y que hay un recorte considerable. Le hemos pedido al presidente del Gobierno que haga una defensa de una política agraria común justa para nuestra tierra, para España y para Castilla y León. Y, por supuesto, que haya una transición energética justa. Consideramos que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que más ha sufrido con el cierre de las minas y el cierre de las térmicas y, por tanto, creo que es importante hacer un esfuerzo para que se produzca de verdad una transición energética justa y que aquellas comunidades autónomas, aquellas zonas que más han sufrido con ese cierre de las minas y de las térmicas, reciban también un valor especial, un plus. Decir que hemos explicado que uno de los principales retos políticos que tiene nuestro país a medio y largo plazo es la lucha contra la despoblación. Y quiero traer, hemos traído desde Castilla y León la voz de la España interior, la voz de esa España del interior que durante tantos años, durante tantas décadas, ha tenido insuficiencia de inversiones, para que desde el Gobierno del Estado y con esos fondos europeos se corrijan los desequilibrios territoriales y además decir que se haga desde el Gobierno de España políticas de Estado en esta materia. Creo que es especialmente importante. No puede ser solo el criterio poblacional el único a la hora de repartir los fondos, a la hora de repartir el dinero que pueda venir de Europa. También tiene que haber otros criterios como la dispersión geográfica, el envejecimiento, la extensión territorial, nos parece imprescindible y por eso todo tiene que ir orientado, esos fondos europeos y las políticas del Estado orientados a luchar contra el reto demográfico, para afrontar ese reto demográfico. Hemos insistido en algo que me parece crucial, es que los fondos europeos
deben repartirse a proyectos vinculados a estos criterios, a afrontar el reto demográfico, a la transición energética justa, a la transformación digital, y no pueden ser una vía para generar desigualdad. Hemos rechazado cualquier negociación bilateral que no sea la estricta de las peculiaridades de una comunidad autónoma, y desde luego no puede ser una puerta abierta a la discrecionalidad. Decir que es necesario en estos momentos, más que nunca, y para eso la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera es imprescindible, que se defina el techo de gasto. Hay que ampliarlo a las comunidades autónomas. Que se garanticen las entregas a cuenta, que son los ingresos de las comunidades autónomas y los que garantizan la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos de cara a los próximos ejercicios presupuestarios. Es necesario, en definitiva, definir el escenario de déficit, de deuda para las comunidades autónomas, y no puede haber privilegios. Se tiene que hacer de forma multilateral. Tiene que hacerse de modo igualitaria para todas las comunidades autónomas. Y decir, por supuesto, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es donde debe discutirse ese escenario de déficit. Es fundamental que las comunidades autónomas tengamos más déficit. Es fundamental que las comunidades autónomas se nos conceda la oportunidad de endeudarnos para poder ayudar a las personas, a las familias, a los autónomos, a los trabajadores, a las pymes, porque solo así podremos ser eficaces desde las comunidades autónomas. Y eso es un instrumento que solo tiene en su mano el Gobierno de España. Creo que en estos momentos, cualquier otra circunstancia, hemos conocido la posibilidad de algún acuerdo bilateral a espaldas de otras comunidades autónomas. Creo que eso no es el camino adecuado y tenemos que apostar por aquellas políticas que garanticen la unidad de acción de todas las comunidades autónomas. Cualquier otra cuestión en estos momentos, desde luego, abordaría la desigualdad y creo que sería profundamente injusto. Hemos solicitado, junto con otras comunidades autónomas, la necesidad de crear un fondo extraordinario no reembolsable para el año 2021, precisamente para garantizar la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales públicos. Que ese dinero se reparta con criterios justos, objetivos e iguales para todas las comunidades autónomas. Que no se produzcan discriminaciones. Y ya desde el punto de vista sanitario, creo que es importante el anuncio que se nos ha hecho por parte del presidente del Gobierno, que haya una aplicación informática que permita garantizar a aquellas, desde el anonimato, pero a aquellas personas que han tenido contagio, mediante esa aplicación informática, informar a aquellas personas que han tenido relación cercana, próxima a ese teléfono móvil, la posibilidad de informar, como digo, de manera anónima. Decir que desde Castilla y León estamos trabajando en herramientas necesarias para facilitar el rastreo. Tenemos más de 600 rastreadores, estamos trabajando en la formación de casi un centenar de ellos. Pero necesitamos también herramientas jurídicas. Una herramienta jurídica que permita a las comunidades autónomas, por un lado, ordenar las limitaciones de movimiento de las personas o el confinamiento de aquellas zonas, edificios, incluso barrios o poblaciones de nuestra comunidad autónoma. Lo que más se necesita, como digo, es esa herramienta jurídica que ampare medidas de esas características que vayan más allá de confinamientos puntuales de personas determinadas. Con la actual estructura jurídica esto es inviable y sobre todo perdemos eficacia y rapidez que en la actuación en estos momentos es imprescindible. También hemos reclamado la necesidad de que haya un calendario de vacunación único en las mismas circunstancias en toda España, para todas las comunidades autónomas, especialmente la gripe, la neumonía y también cuando llegue la vacuna contra la COVID. Y a partir de aquí quiero decir que hice un ofrecimiento al presidente del Gobierno y a todos los compañeros y compañeras presidentes y presidentas de gobiernos de comunidades autónomas, que en las posibilidades, cuando se vaya a hacer otra reunión presencial, se pudiera hacer en la comunidad autónoma de Castilla y León y en concreto en la ciudad de Salamanca, vinculado, como saben, al conocimiento, la universidad más antigua de España, y por supuesto también
por estar allí enterrado Francisco de Vitoria, el padre, el fundador de los derechos humanos desde hace 500 años aproximadamente. Por mi parte, nada más, y quedo a cuantas preguntas deseen formular.